Estamos aquí en Sausalito, seguimos Bruno y yo aquí haciendo entrevistas y pues vamos a buscar aquí a la juventud a ver qué nos cuenta de su vida aquí en Sausalito y pues Bruno nos va a ayudar con las traducciones en inglés ya que pues como ya habían visto me han corrido de dos escuelas y los que estén viendo mis maestros estos saben que es cierto. Así que vamos a seguir con las entrevistas. A ver cómo nos va. How you liking it so far here, man? I love it out here. This is half an hour away from my home, so it's a nice weekend. Oh, so you're local. Yeah, I'm from the East Bay, Danville, so it's a little weekend trip out here to show my aunt. She's visiting from India. So. From India? Nice. And is this your mom, I assume? This is my mom. Oh, hello. What's your name? Sandhya. Sandhya? Mm-hmm. And what's your name, man? Andreshi. Andreshi? Okay. Wasa. The Wasa family. The Wasa family? Wasa family. The Wasa say what's up. A ver, a ver. Aquí no están, nos llegó el tip de que acá este amigo habla español. A ver, ¿es cierto eso? You speak Spanish? Un poquito. ¿Qué sabes decir? Me gusta San Francisco mucho, es mi ciudad favorita. Y vives los gigantes. Vamos. Pues acá nosotros le vamos a dar clases de español, unas más mejoradas. ¿Puedes decir, me gustan las güeras? ¿Me gusta qué? Las güeritas. Las güeritas. ¿Te gustan las güeritas como a todos nosotros, como aquí podemos decir y...? Me gustan las güeritas como las que están atrás. Pero eso ya ahorita les hacemos otra entrevista en un ratito. Yeah. Who's this guy over here? Is this your dad, your uncle? Mi padre. Oh, your padre? Padre? What's your name, sir? Hitton. Hitton? Yeah. Okay, and how long have you guys been here, like in the East Bay? In the East Bay, we've been living here for 16 years. 16 years? Oh, wow, and you guys, this is like a weekend thing you guys do every now and then? No, taking my sister out for showing us all the place. Oh, and how long has she been here? She's been here for a week. Oh, for a week? Is she enjoying it so far? You guys showing her? I hope so. That's what the idea is, that she enjoys. Where have you guys taken her? Like, is this the first day in Sausalito? She just went to Napa, Sonoma. Oh, a little bit of wine tasting, yeah, you know, getting a little bit of tipsy on. And then we came down to this Sausalito, yeah. Absolutely. ¿Se han puesto borrachos alguna vez? Did you guys get a little bit too down and heavy on the wine? No, no. Very, very passive? Very passive. Okay. Just sipping and tasting. Okay, that's good. Si toma, no maneje, por favor. Oh, don't drink and drive, man. No way. We've seen way too many cops here, man. Yep. So. Sí, después acá la cruda está media fea. You don't want to mess with those hangovers, man. The wine tastes good, the hangover stays horrible. Right. Thank you. Yeah, no problem. All right, man, we'd like to thank you for your time. Any last words? You know, say hi to the people at home, anything? This is going on YouTube. Maybe they'll see it someday. Okay, trying to be a viral superstar right now, so... saying hi to my friends in San Diego, and San Francisco, and Danville. What's up? Y pues esto fue todo en las entrevistas. Bueno, no todo, ahorita vamos a seguirle, pero pues hasta aquí llegó esta y veamos las próximas con Bruno y Arul. Bueno, acá todavía mantenemos en la hermosa ciudad de Sausalito y acá vamos a encontrar algo muy interesante. Una artista que de todas maneras hasta ahorita no sabemos su nombre o de dónde viene, pero si usted puede ver bien cerca ahí, lo que estamos viendo es una obra de arte muy interesante, algo que no se ve muy a lo común y no lo que queremos saber es en realidad es cómo él puede hacer esto con tanta facilidad y más bien queremos más saber más del artista. What's his name? His name is John. What? John. John? Yeah, Chinese name is Lu. Lu? Jinong. Lu Jinong. Yeah. Oh, so he's Chinese. Yeah, Chinese. Yeah. Chinese? Hi. Hello. Since when are you guys here? We live in San Francisco. Oh, you guys live in San Francisco? Yeah, so sometimes the weekend we kick it off today, so we come here to do something. Oh, so he doesn't get paid to do this? No. No pay? No. No? No. You do it for fun? Yeah, just fun, you know. He like this one. Yeah, it's beautiful. And since when has he been doing this? Thank you very much. Incredible work. We enjoy it at all. Oh, yeah. Thank you very much. When did you find out that you could do this? He asked how much time he found it to do this thing. 一个月。 He said the 2 months ago he come here the try. Oh. Just try.
And then he find, oh, it's very good. I can do up. Oh. So he just trained, like, so he do it. Okay, so like he came 2 months ago? Yeah, 2 months ago. And then he just found out that he could stock things up all the way up. Yeah, so every week he can come here right now. Every week, the off day, come here, do it. Oh, okay, that's yeah, cool. He feel it's very fun. He said, somebody look here, take a look. Oh, very good, very nice. So more people like. Some people with the do the picture. Okay. Yeah, so. And was it hard for you or what, did it come easy? 你觉得很难做呢，还是很容易来做？很容易的，只要你用心就可以做到。 He say the lower is easy, but if on the top, the top is a little bit the you know, yeah. Okay. But he can do the everything. Oh, it's in the heart. From the heart, you know. Oh, okay. Yeah, the make decision and want everything balance. He from the heart, he do it is good. Have you taught this to anybody else? Has he taught it to anybody? Can you teach it? 你可以讲教给他们吗？怎么做这个东西？其实他就每样东西都有他的重心，然后只要重心拿好，让他有时候就拿好重心掌握就行。He say he can teach the average people, you know. But he say is sometimes it's easy, sometimes it's not easy, but if you're from the heart, you know the balance, you can do it. He can teach everything. Ah, okay. Because my English is not very real, so I just translate a little bit. It's okay. Because this looks very interesting, and I would like to learn something like this so I can have something fun I could show my friends, because I'm a very boring guy. I mean, I have no special talents, and I just want to be able to do something cool for once. And what he does is very cool, very beautiful, and very talented. Yeah, thank you so much. Yeah. You tell him I did a demonstration. What? Weight. I did a demonstration. Yeah. He said he can teach you, you know, from the balance for which way for balance. Oh. He can teach the people. Could he show us, like, if he can make it bigger, or can he start one right here? Yeah, he can do right now. 我自己做，我用人做。不是，他说让你现在做一个，可不可以？现在当着面做。可能一下很难说，因为不让你说，你就再摆出来。要慢慢来啊，时间很长。He can do right now, but he need to take time. It's not easy. Oh, okay, okay. One more minute, there's no way. Maybe 5 minutes, 10 minutes. What's up with the Starbucks cup? Like, I just looked at it. It looks very cool. I like it. Starbucks coffee. Oh, you like Starbucks? You just put it in there, like, free advertisement. Yeah, I like it. Starbucks coffee. Oh, man. We're going to come back here and we're going to get you a lot of Starbucks so you can keep doing this all day. Get you a lot of energy. Yeah. Thank you so much. Thank you. You deserve it, man. Now, nice interviewing you. Hope you keep doing the good job. Yes, okay. Yeah, no worries. Hard working man, appreciate it. Thank you a lot. Thank you. Acá aún todavía estamos en Sausalito y ahora nos hemos encontrado a un par de gringas que paran acá divirtiéndote y nos han hecho la vida muy difícil. Hemos hablado con ellas como por 5 minutos y nada más nos están regalando un minuto de su tiempo. So voy a tratar de hablar bien rápido a ver qué diablos me dicen estas perras, ¿ok? Te pares pechongas acá. Okay, so I'm gonna talk in English real quick because obviously we're trying to do it in Spanish, but that's not gonna happen with you guys. So how long have you guys been here? 10 months. 10 months? Yes. Okay, yeah. Have you guys gotten acclimated at all to the, you know, to the new people, everything, you know, in 10 months? Actually, I've just been here for 2 months. So 2 months, it's five. 2 months and 5 months and 2 months, right? Two months and 10 months. Oh, 10 months. Okay. Yeah. So she came first, and then she kind of waved you over, like, it's fine, you know, the people don't bite here. Yeah. Or actually, we didn't know each other from the beginning, so we're pretty new friends. Okay, yeah, so you guys are pretty outgoing. You're just kind of like, what, you Facebook each other, like anybody that wants to come over to the U.S., come on over. Yeah. Type of thing. Let's take it over. You know, you guys are from Sweden, right? Yeah, from Sweden. Okay, how is it over there? In Sweden, it's good. It's like here, actually. Really? Yeah, it is. So yeah, right now, because it's summer in Sweden. Yeah. Okay, so there's nothing special about San Francisco. Nothing special about San Francisco. Okay. Yeah. What do you like it most about? Like, what do you like most about it so far? The weather, the like, everything is just different.
it's like nice people and the nature is so beautiful and I like it here. I like that people here are so outgoing. Everybody's are so friendly. Okay, we're trying to be a little bit friendly with you guys too, but you guys only gave us a minute, so we're gonna have to scratch it up. Okay, you guys said something about being superstars in Sweden. Like, what do you guys do? I want to. I'm here with two famous girls. Apparently, I want to know what you guys do. I mean, all right, ask Stina here. All right. Oh, your name is Christina? Stina. Yeah. Ooh. Okay, Stina. I like that. All right. There you go. I want no comments. No comments? Nah. You're not a singer. What are you? Model? Singer? What do you do? Oh, she's too famous. Ouch. Okay, simple people. Simple people beware. Do not approach. Oh, she's getting caught. See, that's her agent. That's her agent. Oh, snap. She's probably getting in trouble right now because she's giving free airtime. Yeah. No, what about you? What are you famous for? What I'm famous for? I'm famous for being a Swedish. You're just famous for being Swedish? Yeah. So you're like the Kim Kardashian of Swedish. You're just famous for being famous. Exactly. Okay, that's great. All right, well, thank you for your time. What's your name? Ida? Yeah. Ida and... Stina. Those are two very interesting names. We'll try to remember them. El señor está acá que está haciendo las... Está parando las piedras sobre piedras. ¿Cómo ven? ¿Se sorprendieron mucho o qué? ¿Cuál fue su primera impresión? Pues yo lo he visto antes, pero a Angela creo que le gusta. I've seen him before, but yeah, you like my him. First time. Yeah, I'm you very think, impressed with está that. Impresionada con el trabajo que él hace y esperemos que alguien le esté pagando, ¿verdad? Por tanto tiempo que pone en estas obras de arte. Sí. Bueno, pues esto fue la entrevista con ellos y pues vamos a seguir aquí recorriendo Sausalito y pues a ver qué piensa la gente más aquí en pues del área y de las personas que vienen a visitarlo. Bueno, amigos, todavía estamos acá en Sausalito y todavía estamos haciendo interviews. Lo único es que ya estamos medio cansados de estar haciendo los interviews en inglés y en español y que gringos acá y europeos acá. Ahora vamos más a hacer un interview con las bellezas latinas que viven acá en Sausalito, acá en las bellezas locales latinas. Lo bueno que tiene de ofrecer acá a los Estados Unidos. Claro. Él no es una belleza latina, eso no te preocupes. Él es una belleza que es diferente. Misma rama, diferente. Él no es una belleza latina, él es un relleno latino. Pero bueno, el micrófono para acá nos vamos a presentarlas. Okay. ¿Cómo se llama, señora? Mónica. ¿Y de dónde es, señora Mónica? De México. ¿De México? Sí. ¿Y cuánto tiempo está acá? 15 años. ¿15? Sí. ¿15 años? Wow. Toda una vida. Todo una... Sí. Ok, ¿y cómo te llamas? Elizabeth. ¿De dónde eres? De México, pero nací aquí. ¿Qué parte de México? DF. ¿DF? Sí. Órale, ¿sí? Bien, bien, bien. Y entonces, ¿qué de aquí en los 15 años que tiene tu mamá y pues tu vida aquí, qué es lo más interesante que han visto aquí en Sausalito o en los lugares que han viajado aquí en América? ¿Cuáles son los lugares más bonitos? Uh-huh. Por ejemplo, el Golden Gate y todo eso, que también todas las playas están bien bonitas y todo. Está muy bonito la gente, todo. San Francisco. ¿Sí? Yeah. Más que nada los nightclubs, ¿verdad? Yeah. Y aquí ya hablando del muchacho acá que estaba haciendo las torres, ¿creen que ustedes podrían hacer eso al menos? ¿Las rocas? Ah, las rocas. No. ¿No? ¿Para nada? ¿Intentar así una piedrita, algo así? No. ¿Y acá usted, señora? No, tampoco. ¿Por qué no? Pues porque se mira muy difícil. Pero pues a veces lo difícil es fácil y lo fácil es difícil. Eso sí es cierto. Bueno, tendría que intentarlo. Sí, ¿verdad? Sí. Todo intentando se agarra. Sí. A ver, Bruno quería decir algo. A ver, Bruno. ¿Y cómo nos hemos encontrado acá? ¿Por qué han salido día? ¿Nada más un momento de hija y madre, nada sí, más a salir? Sí, porque estamos platicando sobre sus 15 años de mi hija. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Andamos buscando. Le dejamos una tarjetita si quieren. Ahí Arul se apunta a ser el chambelán de honor. Sí, no, claro, si quieren, no la voy a obligar, ¿verdad? Vamos, por favor. Oh, y bueno, entonces, ¿tienes 15? ¿Cuánto? ¿Vas a cumplir 15? Voy a cumplir. Oh, ok. Y tú preguntándole acá de los nightclubs, ni siquiera se puede meter. Señora, ¿verdad? No me haga caso, yo estoy medio loco ahorita. El calor me afectó el cerebro y sí. Ya me di cuenta. Sí. No he comido, estoy hambriento y falta un sneaker. Un sneaker. ¿Y dónde quieres tu fiesta o cómo qué?
Mira, estás en la televisión, ahí sí ponle. Ahorita aprovecha, aprovecha. Yes. MTV. MTV. No, that's crazy. No sé. Va a ser en Novato. Oh, yo vivo ahí, por si quieres, acá. Me mandas mi invitación. Pues están invitados. ¿Sí? Tenemos el fotógrafo. A ver, una sonrisita para acá, la fotografía, y las puedes ver en Facebook y todo eso. Ok. Toma fotos. Aprovecha. ¿Para qué te pagamos? ¿Ya? Aprovecha ahorita. Ay, sí. Ya no te vuelvo a traer. ¿Cómo ven la incompetencia de estos muchachos? ¿Verdad? Vamos a llegar grande, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro que sí. Sí. Los latinos siempre número uno. Eso es a lo que nosotros llamamos acá apoyar a la raza. Sí, claro. Porque yo también soy acá del DF, bueno, ¿sí? Pegándola, ajá, de Catepec. Bueno, no es DF, ¿verdad? Pues es más de ajá, Catepec. Sí, 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 es chilango. También robamos. No, no es cierto. Eso es broma, es una broma acá entre nosotros solamente. Así es de que si alguno de otro país nos dice que robamos, vamos ya a su casa y pues ahí se atienda contra los mexicanos. No quiero parecer agresivo, pero estoy de buenas. Sí, si tienen hijos menores de edad, por favor, tápenle los ojos. Y a ver, platícanos más de tus 15 años, bueno, 16. ¿Qué color es tu vestido? ¿Ya tienes a los chambelanes? Blanco y oro, los colores, y tengo 5 chambelanes. Oh, entonces ya no hay cupo para mí, ¿no? Pues, y... El de honor. Oh, ya. ¿Cuál falta, señora? ¿No? El de honor. Oh, entonces la señora ya me está diciendo que sí. Eso fue indirecta. Indirecta. ¿Cómo ves? Ya tu mamá me está apuntando ahí para el de honor. No. Rechazo ahí. Ya tiene planes. A ver, ¿quién crees que sea de tu honor? El novio. El chambelán. Mi novio. ¿Tienes novio? Yeah. Mejor ya muévete. No me vaya a golpear. ¿Dónde vive tu novio? En Petaluma. Nada, está lejos de Novato, no me encuentro. Exacto, no está lejos. Ya ves, la señora. No es cierto. Córtale. Ay, sí. Córtale, ya estamos en corte. No, va a decir esta señora en corte. No, la verdad sí. La verdad. Qué chisme. Ok, ok. Va a decir la señora ahorita, no, como que sí, mejor, si no, el hecho. Cámbialo. Tiene buen futuro. Y a ver, ¿cuáles son tus colores favoritos? ¿Esos, el blanco y el oro? ¿O por qué escogiste ese vestido así? Eran los más baratos. Ahí los no es economía, es moda. No, está bien bonito el vestido. Sálvala a tu mamá, ¿cómo? Y mi mamá fue la diseñadora porque, pues... Nos gustaron a todos. ¿Sí? Yeah. ¿Y sabes dónde van a ser acá para anunciarlos y acá que vaya super a tu mega fiesta ahí? Hasta en los parques va a haber ahí bailando gente y todo. Yeah. No se puede decir el lugar por, copyrights. Nos vayan a demandar allá, el salón. Y, pues muchas gracias. Y pues, ¿cómo se están pasando ya para acabar el ¿Cómo va su día hasta ahorita? Bien bonito, y nos salimos porque hacía mucho calor en la casa, por eso vinimos a tomar un poquito de aire y a caminar. Y pues gracias a Dios se encontró con nosotros, ya se rieron un rato, ya van a llegar a su casa así, relajadas, nos reímos. Con una buena historia que contar. Okay. ¿Qué haces en tu escuela? ¿Me entrevistamos para la televisión? ¿O no? Ya, se quedó muda, dice, no, ahorita si hablo de más, ahorita me cuelgan en mi casa. América. Me hubiese gustado que sea en elección, pero no se pase. No, la competencia. Ok, pues muchas gracias y... Gracias a usted. Gracias y okay. Felicidades por tu happy birthday. Y pues esta es una tarjetita para lo de Facebook, les tomamos fotos ahorita. No nos vayan a demandar, por favor. Pues llegamos a nuestro final de esta primera edición de Explorando California. Pues tuvimos como invitado especial a Bruno. A ver, Bruno. Estuvo muy divertido, bien chévere, muchas gracias por tenerme hoy en el show. Nada más queremos decirle gracias a todos nuestros fans, o más bien a nuestra única fan, que es Gloria. Muchas gracias, ella es nuestra número uno fan, nuestra directora, la vicepresidente, la presidente de nuestro fan club. Ella es lo que nos hace el vestuario, lo que nos hace el maquillaje, maneja la troca, ella hace todo. Pero por favor, necesitamos a alguien más que la Gloria, porque ya aburre. Y ahora también le damos gracias a nuestro fotógrafo José Son. José, ¿quiere decir algo? Muy bien, ok, acá vamos a Arul, despídenos. Ok, entonces fue, y véanos en Facebook, en Twitter, ahí está en Facebook, en YouTube. Estamos a punto de empezar nuestro programa y nuestras próximas carreras y pues nos seguimos viendo en Explorando California.
Y estamos aquí despidiendo a nuestro invitado especial, bro. Dude, I'm taking a... Córtale, córtale, a ver, córtale. Man, what the hell estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te pones a mirar aquí? Güey, no manches, fuiste, me ganaste las güeras y luego haces esto, no manches. Este programa, no, este programa no va a ir a nada si estás haciendo eso. Y luego, tú, ¿por qué hablas? Y tú ya no grabes. ¿Tú qué, güey? O sea, tienes que estar tomando fotos, estás aquí como güey viéndola. Nunca me dijiste nada. Get angry, man. Te está diciendo, Mario, corte, te está diciendo ya empezamos. Y después, ¿qué? Mira, ve, Mario así graba, pero graba, graba bien. Mira, ve, ven a ver, se puso a mirar aquí. Es muy marrano, se puso a mirar aquí. ¿Ves? ¿Ves? Y luego se pone agresivo, pinche salvaje. Este salvaje, ¿cómo ve? Luego este no habla. ¿Te trajimos a tomar fotos o a ver el paisaje? ¿Quién sabe? Tú nada más dices, no, habla bien. Y no es negligencia. De una vez digo, que ya no grabes. Amamos San Francisco. What is it? What is it saying? I love San Francisco. I love San Francisco. No, I say it in Spanish. Sneaky. I love San Francisco. That's good.